Llegamos a las 8 con mi compañero, típico para armar el negocio, para preparar las cosas, y cuando llegamos, yo llegué en un taxi hoy por el tema de la lluvia, vi el auto y cuando se corre un poquito más el taxi, vimos el cuerpo ya al lado del auto prácticamente, tapado, que lo habían tapado uno de los vecinos. Supuestamente el auto venía, bueno, venían dos personas, el muchacho que manejaba salió ileso y la chica se ve con el golpe, quedó... O sea, murió en el acto por el golpe. Y la sacaron por atrás del baúl. Esos son los... Parece que sí, porque dice que el muchacho salió gritando. Por lo que yo tengo el testimonio de los vecinos que salieron a mirar y a ayudarlo, porque a la chica dice que la sacaron de atrás del baúl, lo sacaron. Pero... Impresionante cómo quedó. No, impresionante porque vos te podés imaginar que tiró los LED, tiró todo. Perdió todo, la columna la dobló, mirá cómo quedó la columna. No, fue tremendo el golpe. Esta arteria no tiene semáforo no. De Mendoza. ¿La gente suele ir rápido para arreglar el suele... golpe? Sí, porque están sincronizados prácticamente casi. También hay mucha gente que viene por México que tiene que pasar y pasa rápido. O sale fuerte porque no, para eso no le das tiempo, porque es muy, hay mucha frecuencia de auto. Y por ahí no te dejan pasar, entonces pasan rápido. Pero este muchacho habrá venido fuerte por calle Mendoza, habrá perdido el control por acá y quedó estrellado contra la columna. No ayudó la lluvia tampoco. Tampoco ayudó